está motivado y originado únicamente por el comentario, por la idea de un grupo de panistas coatepecanos. Aclaro, somos solamente un grupo de ciudadanos, todos afiliados al Partido Acción Nacional en Coatepec. Venimos de manera voluntaria, libre, a expresar algo. Todo México repudia el saqueo a Veracruz. Evitar que Duarte nos haga caer en el precipicio. Al aprobar la basificación de más de 24.000 empleados de confianza, le generarán a los veracruzanos una carga financiera por más de 1.500 millones de pesos al año. Los diputados que aprobaron esto son cómplices de Duarte. Han sido irresponsables y el pueblo no olvida. En su momento se los cobrará. Se estima que de estos 24.000 empleados hay 15.000 aviadores. Desaparecerían los puestos de subdirector, jefe de departamento y jefe de oficina, lo cual es una incongruencia administrativa tremenda. Aumentan el 37% de las percepciones de los funcionarios y como consecuencia de las reformas aprobadas, el salario y prestaciones de 257 subdirectores subirá de 34.575 pesos a 47.367 pesos. Y en la misma proporción, las percepciones de casi 25.000 personas que cobran en la nómina del gobierno, y como lo cité anteriormente, cerca de 15.000 sin prestar servicio, es decir, conocidos como aviadores. Los diputados pueden quedar sujetos a juicio político en base al artículo 77 de la Constitución de Veracruz, toda vez que incurrieron en actos que afectan los intereses públicos fundamentales, en este caso, el desarrollo de Veracruz y bienestar de casi 8 millones de veracruzanos. ¿Qué es lo más grave de todo esto? Que del presupuesto anual del Estado, basado aproximadamente en unos 3.500 millones de pesos, tendrían que quitarle 1.500 millones para pagar estas nóminas. Si lo traducimos en obra pública directa, que es el rubro en el que se cree va a ser donde se quiten estos recursos, equivale a cerca de 3.500 aulas en un año. Hagan sus cuentas, señores, hagan sus análisis. El Estado de Veracruz no necesita esto. La voz del gobernador electo es clara, precisa y contundente. Y repito lo que dije al principio de mi intervención. Hoy se necesita la voz de todos. Y esos todos estamos representados por las personas que me acompañan en este momento, en este presidium, en esta mesa. Tenemos que levantar la voz. Esto es un reclamo de ciudadanos conscientes de la gran problemática que se está heredando a Veracruz. No podemos quedar callados. Es volvernos gentes que no reaccionan, es volvernos unos parásitos de la sociedad si solamente nos quedáramos cruzados de brazos ante un hecho aberrante en el estado de Veracruz. ¿A qué se debe todo esto? El análisis lo puede sacar cada quien y deducir sin problema. Es una problemática personal del que todavía gobierna Veracruz, para el que viene y ya ganó una elección. Es una venganza política y es algo que nos afecta a todos, a todos, a todos por igual, de los cerca de 8 millones de veracruzanos que formamos la población de este estado. Se pretende y se prevé que vaya a pasar lo mismo, que la Suprema Corte falle a favor de los veracruzanos y niegue este tipo de reformas o leyes que van a perjudicar mucho a Veracruz. Yo considero y personas que conocen el tema consideran que la Corte puede interpretar que se está violando, en primer lugar, a derechos laborales de muchas personas, porque se está limitando a un grupo cerrado de personas a ser empleados del gobierno por tiempo indefinido y se le está bloqueando la posibilidad a otras personas de serlo.
lo más importante que nosotros debemos entender es de que nos sentimos desprotegidos por los actuales diputados locales y federal que son del Partido Revolucionario Institucional. Fue una total vergüenza, un total arrebatamiento que hicieron tanto el diputado local al haber aprobado esta iniciativa, porque lleva más a ellos a tener más compromisos con el actual gobernador. No sabemos si el actual diputado local, que para variar, no sé, creo que es Carlos Ernesto, si metió a su sirvienta, si metió a alguien a basificar, no sé qué compromisos hayan tenido, no sabemos nosotros, porque fue una total vergüenza lo que el diputado local hizo en haber votado a favor de esta iniciativa. Nosotros como miembros activos de Acción Nacional, simpatizantes, o que tenemos una propia identidad que nos hace diferente a los demás partidos políticos, porque somos organizados, somos miembros activos que siempre tenemos dentro de nuestros principios básicos el poder entender cada una de las expresiones sociales que hay. Nosotros como políticos somos extensiones de la sociedad. Y este diputado no lo hizo. Lo hizo solamente para un beneficio tanto colectivo como para quedar bien con el gobernador. Como lo dice Andrés Cuevas, nosotros en este momento es a título personal, apoyando cada uno de los puntos que nuestro gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, está haciendo, y lo seguiremos apoyando, porque en verdad, después de 80 y tantos años del Partido Revolucionario Institucional, que se creen herederos de la Revolución Mexicana, falsamente lo han dicho, ellos no son herederos de nada, son atracadores de la historia de nuestro país. Lo lamentable de esta decisión del Congreso Estatal es que lo hacen de manera arbitraria y, como lo he dicho, discrecional para sus cuates. Y lo más terrible de todo es que se cree, se presume, son cerca de 15 mil aviadores, gente que no trabaja y solo cobra. Eso no tiene nombre. Yo creo que por ahí también, a futuro, para esta diputación que viene, lo menos que uno podría esperar es que, aunque sea Miguel Ángel Yunes el gobernador, le vayan a decir que sí a todo. Se le tiene que decir sí a lo que los veracruzanos representan y quieren. Y para eso creo que nadie más comprometido que Miguel Ángel, en la forma como llega a la gubernatura, para reafirmar el respaldo ciudadano a través de las acciones que lleve a cabo. Yo no tengo duda de eso. Creo que tendremos un gobernador formado, con la experiencia suficiente y con un aplomo que, bueno, la situación no le queda de otra más que hacerlo bien, y eso será un orgullo para las gentes que militamos en el PAN. No hay de otra. Entonces, pues, inclusive para los diputados nuevos, los que vengan de nuestro partido, los que vengan de la alianza, habrá un paquete grande que será ser derecho, ser vertical y no fallarle a la gente. Y así como el modelo municipalista, en lo que ya lo platicábamos con alguien también por ahí, está agotado a cómo está el modelo. Ustedes lo ven, los municipios son la célula debilucha del país. Así también el modelo de diputado tradicional está agotadísimo, de levantadedos. Alguna vez alguien de este partido dijo, cuando llegó a diputado, estoy aquí para defender al presidente Calderón. No, espérate, estás aquí para defender a tus representados. Y ojalá algún día hubiera un mecanismo de reconsulta, al menos de las decisiones trascendentales, que un diputado vaya a votar en X momento hacia sus representados para decirles, ciudadanos, ¿estarían de acuerdo, estamos de acuerdo en esto o no? Porque hay decisiones como esta, como tantas que le pasaron a Duarte en los años de gobierno y en la coincidencia con estos diputados de esta diputación precisamente, que bueno, pues todos diputaron, nuestro diputado en todas votó al revés, y eso sí es lamentable. Esperamos que nuestro diputado nuevo, el de la nueva diputación, vote al derecho, sea quien sea. Pues Manolo, ahí va un paquete para él. Tener una actitud vertical en el Congreso y ser razonable en torno a lo que la gente pide. En sus estatutos dice, él nunca se hizo para ganar elecciones, se hizo para formar ciudadanos. En eso estamos congruentes. Empezamos con nuestra colonia, empezamos con Coatepec a formar ciudadanos. De ahí podemos mover masas. Gracias. Maritza Silicio Vívedo. Francisco Reyes, para servirle, buenos días.
Adiel Ramírez Cortés. Buenos días, Julio César Martínez Macedo. José Luis López Lozada. Juan Carlos Valderas. Eliseo Texan. Andrés Cuevas. Luis Antonio Ábalos. Manolo Valderas. Y David Castañeda Polanco.